Otro quien se ha decidido también reconocer, quien estuvo también en el cargo directivo, ex docente también. Y bueno. Sí, Mabel, verá cómo no. Qué seguro que está. En realidad yo no estaba tan segura como ustedes que iba a hablar. Pero bueno, este acto es muy emotivo, es algo que nos moviliza realmente. Los que vivimos aquí, los que trabajamos aquí, los que lo hicimos de corazón, esto es, como dijo Elma, una caricia del alma. Bueno, yo no me quiero emocionar, así que les agradezco a todos. Muy buenos días. Gracias, Mabel. Muy bien. Invitar a la señora Rosa del Celone también, que hoy nos acompaña, quien también fue la docente, una docente de música importante también durante muchos años, así que la vamos a invitar. Si la... O si la acercamos ahí, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Si Rosita también quiere decir algunas palabras, ahí también tiene el micrófono. ¿No? Bien. Te agradecemos y le aplaudimos también a Rosita. Gracias por venir. También gracias por el esfuerzo. Esto realmente se debe a lo padre que hoy nos pueden acompañar en el día de hoy, en este ya mediodía del martes. Invitar también a dos ex profesores, hablamos de las actividades prácticas, como también así en mi tiempo, por ejemplo, de la carpintería, pero creo que también Ana Rodigonda se merece su reconocimiento, así que Ana también, Anita, la invitamos a pasar al frente, la tenemos allá atrás. Así que bienvenida y felicitaciones. Muchos años de servicio también en la educación, esto se debe destacar y se debe valorar. Por eso se ha elegido a ellos que estuvieron prácticamente una vida dentro de la escuela primaria 321. Ana, la oportunidad de las palabras. Bueno, no es mucho lo que tengo para decir, pero como todas mis compañeras, hemos pasado muy lindos momentos acá y la satisfacción de uno principalmente es de los alumnos. Yo, en mi caso, por ejemplo, los cruzo en la calle y todo el mundo saluda, que eso representa para nosotros algo que hemos dejado como una buena educación, me parece, porque como se han perdido varios hábitos esenciales, digamos, eso para mí dice mucho. Muchísimas gracias por acordarse de nosotros, principalmente la comuna, porque bueno, ya estamos viejitas, pero acá estamos. Muchas gracias, Sara, también. Invitar al caballero, obviamente, de todas las mujeres, al señor Telmo Berni, un ex profesor de la materia de carpintería y quien ya nos decía antes, se ha visto pasar a tantos chicos por esta escuela, Telmo. Hay el obsequio también que se le entrega. Muy bien, la oportunidad ahora también de unas palabras. Algo para decir. Saludamos a todos. Hemos sido muy compañeros. Y más que nada a los alumnos, que acá tengo varios alumnos. Han hecho algunas macanitas también. Y no, acá el presidente me estaba diciendo que todavía conserva los trabajitos que hizo en el taller. Así que eso es otra motivación para mí. Y como decía Ana, en la calle todos nos saludan, hay una muy buena amistad con los chicos, con la gente del pueblo. Así que para mí, hoy acá, tengo un agradecimiento
la verdad, me toca bastante, pero muchas gracias a todos y por acordarse de ustedes, lo mejor. Gracias, Timo.